Hola, que más amigos de cómo configurar, bienvenidos nuevamente a mi canal. En un video anterior les mostré el unboxing de otro frame para Quadcopter y también lo armé. Ahorita este es otro frame que compré más o menos 5 o 6 frames. La idea es montar 5 o 6 diferentes tipos de Quadcopters y que ustedes en el camino aprendan también cómo hacerlo, cómo comprarlo, cómo armarlos y cómo volarlos. Esta es la referencia Diatone Multirotor FPV 250. Estos frames básicamente son para vuelos en primera persona con un buen motor y con un buen radio control y sistema de navegación o controlador de vuelo. Se pueden hacer maravillas con estos frames. Entonces vamos a destapar a ver qué es lo que viene en este empaque. En el siguiente video armaré este frame para que ustedes vean cómo queda. Vamos a destapar esto por acá. Entonces, para comenzar tenemos pues esta es la primera parte. Yo pensaría que esta es la parte de abajo. Aquí en las cuatro extremos van los motores, por eso se llaman quadcopters, de cuatro motores, helicópteros de cuatro motores. Tiene esto, no sé para qué es. Aquí simplemente vamos a ver que el empaque venga completo, con qué viene el empaque, por si de pronto ustedes quieren comprar un frame de estos. Esto de pronto es como las patas de aterrizaje. Miremos a ver qué más trae. Este ya viene con cuatro hélices. Miremos a ver qué trae. Trae tornillería. Esperemos que esté completo, ya que el frame pasado no tenía la tornillería completa y me tocó conseguir tornillería adicional. Una tarjeta de presentación de la empresa que fabrica este frame. Me dice que tiene un ancho de 250 milímetros, 80 milímetros de alto y un peso de 110 gramos, sin tener en cuenta la parte electrónica. Sigamos mirando qué más trae. No viene nada más en la chuspa. Viene el manual y me indica qué trae. Aquí me da un ejemplo de más o menos dónde puede ir en el centro el controlador de vuelo, con su protección, su tornillería. Y aquí hay un ejemplo de cómo debe quedar armado. Y eso fue todo por este video. Muchas gracias por ver mis videos y estén pendientes al siguiente video, en el cual armaré este frame para que ustedes vean cómo queda ya armado. Gracias.